El Papa Francisco concluyó su viaje a Chile con una misa en Iquique, la ciudad norteña, símbolo del incremento del fenómeno migratorio interno en Latinoamérica. Desde la playa de Lobito, frente a las grandes dunas en un escenario desértico, Francisco celebró la misa donde pidió hospitalidad hacia los inmigrantes. Iquique es tierra de sueños. Eso significa el nombre en aymara. Tierra que ha sabido albergar a gente de distintos pueblos y culturas. En Iquique, el 10% de la población es inmigrante, proveniente sobre todo de Perú, Bolivia, Venezuela y Haití. Francisco recordó que los inmigrantes son ícono de la Sagrada Familia que tuvo que atravesar desiertos para poder seguir con vida. Esta tierra es tierra de sueños, pero busquemos que siga también siendo tierra de hospitalidad. Hospitalidad festiva, porque sabemos bien que no hay alegría cristiana cuando se cierran puertas. No hay alegría cristiana cuando se les hace sentir a los demás que sobran o que entre nosotros no tienen lugar. A las 50.000 personas presentes les pidió estar atentos a las situaciones de injusticia, explotación y precarización del trabajo. El Papa dedicó su homilía a la alegría del Evangelio y a la alegría de las fiestas de la Virgen de la Tirana, que se celebran en esta zona de Chile. La misa incluyó bailes y cantos tradicionales, con numerosos fieles vestidos orgullosamente con los trajes típicos de sus comunidades.